gracias a usted que se está conectando a esta entrevista que realizamos desde el estudio de Letra Fría. Mi nombre es Carmen Agi, es un gusto estar con ustedes en este diálogo que sostendré con el presidente municipal de Autlán de Navarro, con Gustavo Salvador Robles Martínez, a quien ya tenemos aquí en el estudio, y le doy la bienvenida. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido. Carmen, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación de estar aquí en el estudio de Letra Fría. Agradecer mucho siempre al equipo y pues enviar un cordial saludo a todas las personas que están atentos a esta entrevista. Muchas gracias. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Conversaremos con el presidente municipal sobre lo que ha significado el primer año de administración, qué ha hecho bien, qué no le ha salido tan bien, cuáles son los proyectos a futuro y en este momento cómo llega a este primer año de gobierno. Así es que si usted tiene alguna pregunta, un comentario, alguna duda que quiera expresar en este tiempo que vamos a realizar la entrevista, déjelo aquí en la caja de comentarios o también nos puede enviar sus expresiones al WhatsApp de Letra Fría, y el equipo que está detrás de cámaras, Jocelyn Ramírez y Diana Díaz, nos harán el enorme favor de compartirnos esa información para que, aprovechando que tenemos aquí al presidente, pues él nos dé respuesta a esos comentarios y expresiones. Así es. No, pues aquí, la verdad, sumamente contento. Ha sido un año, tengo que ser muy honesto, complicado porque la situación que prevalecía dentro de la administración municipal no era la mejor. Al final de cuentas buscamos siempre cómo coincidir en las diferentes formas de pensar y las diferentes expresiones para poder garantizar solamente una cosa a las personas de Autlán, y se llama resultados. Desde la conformación del equipo de gobierno generamos esa claridad de que todas las personas que trabajaran, que participaran como funcionarios municipales, dieran lo mejor de sí en beneficio de Autlán. Y con esa calidad, con ese trabajo, con esa transparencia, hemos caminado durante todos estos meses cumpliendo de una forma paulatina todas y cada una de las necesidades que acontecen dentro de nuestro municipio. Gustavo, me dices que ha sido un año complicado. Desde que entraste a la administración hubo bastantes problemas que afrontar. ¿Pero qué ha sido lo más difícil, Gustavo, en este primer año de gobierno? Lo más difícil ha sido recuperar la credibilidad de Autlán. La verdad que fue lamentable encontrarnos con dependencias de gobierno, tanto federal como estatal, con las puertas cerradas. Encontrar un tema complicado con los proveedores, con inversionistas, con la sociedad en general, donde había un desánimo, donde había un desinterés generalizado y donde la desconfianza prevalecía. Hemos trabajado, hemos tocado puertas, hemos insistido, hemos buscado recuperar la grandeza que por naturaleza tiene Autlán. No es algo que nosotros queramos imponer. Naturalmente, por su extensión territorial, por su población, por sus características, por sus costumbres, por sus tradiciones, Autlán es un referente regional, y eso no podíamos permitir que siguiera. Yo soy un autlense, nací en Autlán, he crecido en Autlán, quiero a mi municipio, y desde el primer día de gobierno hemos trabajado con esa visión de recuperar lo que es de nuestro municipio y generar mejores condiciones de vida para todos. Aquí estamos trabajando en un gobierno igualitario, en un gobierno que persigue la justicia y la igualdad, porque es lo menos que podemos dejar como una herencia a las futuras administraciones. Entonces, ha sido complicado. El día de hoy gozamos de credibilidad, gozamos de mayor apertura, que Autlán reaparezca nuevamente como un referente regional en el mapa político, en el mapa comercial, en el mapa de educación, y que los ojos de las personas, de los inversionistas, vuelvan hacia nuestro municipio para que nos apoyen a generar mejores condiciones. ¿Tú crees que la gente tiene una mejor percepción de esta administración que de la anterior, Gustavo? Fíjate que yo estoy convencido de que poco a poco la ciudadanía ha depositado esa confianza. Y lo digo con toda transparencia porque buscamos generar resultados. Hemos buscado coincidir y hemos generado las condiciones para unirnos. Que eso es algo sumamente importante, la unión que se ha generado entre sociedad y gobierno. Hemos dejado de lado tanto la sociedad y el gobierno, los intereses particulares,
porque prevalezcan los intereses de todos los intereses generales. Entonces, en ese orden de ideas, yo estoy convencido de que vamos por la ruta correcta para generar ese ambiente de confianza y que recuperemos poco a poco la grandeza de nuestro municipio. Tú me dijiste hace unos minutos, Gustavo, que cuando llegas te encontraste con puertas cerradas en gobierno del Estado, en el gobierno federal, pues precisamente por esta forma de hacer política de la administración anterior. A un año de administración, ¿has logrado abrir esas puertas? Yo lo que puedo decir, simple y sencillamente, es gracias. Gracias al apoyo del gobierno del Estado, gracias al apoyo del gobierno federal, que nos ha dado la posibilidad de paulatinamente contar con recursos para cumplir con las necesidades que existen en Autlán. Y sobre todo, agradecer a toda la ciudadanía de Autlán que ha tenido confianza y que ha tenido paciencia. Hemos gozado de la aportación, del apoyo, de la generosidad de las personas de Autlán, y eso nos ha dado margen de maniobra, margen de poder sacar adelante los compromisos y cumplir poco a poco todas esas demandas. Es importante comentarle a la ciudadanía de Autlán que buscamos generar una distribución de recursos equitativa. Conocemos a la perfección el sinnúmero de problemas que existen. Lamentablemente no gozamos con una gran cantidad de recursos, pero lo que hemos analizado y lo que hemos generado de estrategia es buscar una distribución justa, una distribución equitativa y una distribución que garantice que poco a poco el progreso y el desarrollo llegará a todos los rincones de Autlán. Perdón. No te preocupes. Gustavo, ¿tú te sientes satisfecho de lo que has hecho? Fíjate que yo me siento conforme, más no satisfecho. Todos los días estamos trabajando, nosotros tenemos claridad que pedimos la confianza, pedimos el apoyo, pedimos la oportunidad de estar aquí y trabajaremos todos los días de esta administración para consolidar todos los proyectos. Encontramos una gran oportunidad, encontramos una gran posibilidad de generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos de Autlán, y ese es el principal espíritu de este gobierno. Creo que vamos por la ruta correcta. Es momento de rectificar algunas situaciones y de generar esa conciencia de unión entre la sociedad y el gobierno para sacar adelante todos los temas. ¿Cuáles han sido los problemas más fuertes a los que te has afrontado en este primer año de administración, Gustavo? Mira, un principal problema ha sido generar la estabilidad de los servicios básicos municipales. Una de las situaciones más complicadas fue cuando visité como presidente municipal al relleno sanitario. Encontrar un relleno sanitario en pésimas condiciones, que no daba la garantía de que los autlenses contáramos con un sitio donde se almacenara o se depositara todos los residuos que todos los días se generan. Encontramos esta situación como algo sumamente complicado por el impacto ambiental que tenía, y que al final obligaría al gobierno a dar ahora sí respuesta tanto a las demandas de la ciudadanía como de las secretarías correspondientes. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de poner en óptimas condiciones el relleno sanitario, buscar garantizar que tuviera mayor vida para que las personas de Autlán tengamos esa confianza y garantía de que tenemos dónde depositar nuestros residuos. Y al final de cuentas era una obligación. ¿Por qué? Porque la otra opción era pensar en otro predio. Pero como está la situación económica y como están los momentos complicados en cuestiones ambientales, no iba a ser fácil poder contar con un depósito, un relleno sanitario. Entonces, uno de los principales objetivos fue nivelar, estabilizar los servicios básicos y poder garantizar esas mejoras en las condiciones de vida de las familias de Autlán. ¿Y el relleno sanitario ya se encuentra en óptimas condiciones, Gustavo? Fíjate que desde el primer día encontramos un acompañamiento fenomenal, y el cual quiero agradecer mucho a mis compañeros de la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, al ingeniero Oscar Ponce, a todo el equipo, por darnos esa capacitación, ese adiestramiento y poder poner a punto nuestro relleno sanitario. El día de hoy, con orgullo, quiero generar este comentario de que los autlenses tenemos una garantía. Muchas gracias.
Tenemos una garantía de que te contaremos mínimo con 5 años más de nuestro relleno sanitario. Vamos a trabajar para prolongar aún más la vida de este relleno. Que con esto, ahora sí que acotamos cualquier posibilidad de que en un futuro no tengamos con el destino, el relleno sanitario donde se destinan todos los residuos sólidos que se generan en la UTLA. Ese es uno de los grandes problemas, Gustavo. Así es. El tema de la basura. ¿Cuál es el segundo gran problema de UTLA? Un problema importante de UTLA es el tema de la imagen urbana. Cuando nosotros llegamos, el municipio de UTLA estaba en un abandono considerable, estaba en una situación lamentable, donde, pues, ¿cómo podíamos persuadir inversionistas, personas que vinieran a generar algún tipo de inversión dentro de nuestro municipio cuando no contábamos con lo básico? Una imagen correcta, una imagen atractiva. Hemos trabajado en recuperar esos espacios, hemos trabajado en recuperar esa belleza de nuestro municipio, dignificar las entradas. Sé que existen muchas cosas por mejorar, pero nos encontramos en un proceso donde la imagen urbana de UTLA ha cambiado y eso genera expectativas y genera confianza. Por tal motivo, se ha invertido a través de la iniciativa privada en diferentes proyectos, ya sean urbanos, comerciales, educativos. ¿Por qué? Porque UTLA vuelve a ser atractivo y eso a la postre generará empleos, generará desarrollo económico y generará mejores condiciones de vida para las familias de UTLA. Hay una petición urgente de la ciudadanía y es el acceso al municipio. Fíjate que el 18 de mayo estuvo presente aquí el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al cual le envío un cordial saludo, y nos garantizó que se generará la inversión del recarpetamiento desde el área municipal, porque es importante que la ciudadanía conozca que el área municipal comienza desde el ingreso donde está la glorieta de la guitarra. Ahí comienza el área municipal y esa área será reencarpetada, todo lo que es Avenida Independencia Nacional hasta su cruce con Corregidora, que viene siendo hasta afuera del Hospital General de Zona Número 20, que es el IMSS. Entonces, toda esa parte de UTLA, hay una, ahora sí que una promesa que el gobernador del estado generó y es un proyecto que ya está por comenzar aquí en el municipio de UTLA. Entonces, esa parte se reencarpetará, como fue la gestión que se realizó de reencarpetar los 4.5 kilómetros de la glorieta de la tienda comercial a la glorieta a salida a la costa. Entonces, estamos trabajando, sabemos que existe esta problemática y seguiremos gestionando para que a la mayor brevedad este proyecto llegue aquí a nuestro municipio. ¿De qué te sientes orgulloso de este primer año, Gustavo? Fíjate que me siento orgulloso de poder ver a la gente a los ojos. Me siento orgulloso de salir al mercado, salir al jardín, salir a algún centro comercial y poder ver a la ciudadanía con la confianza y sobre todo con la calidad moral de que estamos trabajando. Creo yo que nuestro principal aliciente es también el poder cumplir en tiempo y forma todo lo necesario para que a los funcionarios municipales se les pague en tiempo y forma. Tenemos 22 quincenas en el gobierno y se han pagado en tiempo y forma. Eso también genera un impacto económico dentro del municipio, porque ese recurso se distribuye en los negocios locales, en las tiendas de abarrote, en las tiendas de ropa, en las carnicerías, porque los funcionarios municipales, gracias a su trabajo, que es un justo derecho que ellos tienen, se paga en tiempo y forma y eso garantiza que ese circulante genere desarrollo en UTLA. Entonces, el día de hoy hemos pagado puntualmente las 22 quincenas. Vamos a enfrentar la próxima quincena, que es el próximo 15 de septiembre, que sería el número 23, pero es algo que me siento orgulloso. Con eso garantizamos que la mayoría de los servicios son atendidos con la mayor satisfacción, con la mayor institucionalidad, porque al final de cuentas nosotros como funcionarios dependemos del apoyo de la ciudadanía. Entonces, al hacer esa mancuerna, todos los funcionarios municipales son ahora sí que grandes representantes de los utlenses y generan de una manera correcta todas y cada una de sus actividades. Gustavo, ¿y qué es lo que no te ha salido tan bien en este año de gobierno? Fíjate que tengo que ser muy honesto y creo que todo
se ha trabajado de una manera organizada y de una manera estratégica. Todas las decisiones que hemos tomado como presidente municipal, como gobierno, son analizadas, son consensuadas. Si algo podemos quizás comentar es que de alguna forma u otra, desde el mes de junio, julio y agosto, hemos generado una situación, hemos recibido menos participaciones de las que normalmente estaban llegando. Uh-huh. Y esto ha quitado un poco de liquidez al interior de la administración. Tengo que ser honesto, al final de cuentas los presupuestos están avalados, están autorizados. Espero yo que en estos últimos 4 meses estos presupuestos se ajusten, estas participaciones se ajusten para poder seguir con la dinámica de trabajo que veníamos arrastrando. Pero sí es importante que la ciudadanía sepa que desde el mes de junio, julio y agosto hemos recibido una disminución en las participaciones, sí, que al final de cuentas las necesitamos para poder cumplir con todas las demandas que tenemos aquí en el municipio. Pero de ahí en fuera yo creo que ha sido unos meses de mucho aprendizaje. Yo estoy en mi interior como persona, como funcionario, contento. Estamos trabajando de una manera entregada. Me apasiona el servicio público, me siento cómodo, me siento tranquilo y me siento con el compromiso de generar mejores condiciones aquí en el municipio. Entonces, pues ahí vamos a seguir trabajando y esforzándonos para cumplir en la medida de lo posible todos los compromisos. Gracias, Gustavo. Tenemos interacción de la audiencia y me gustaría comenzar con los comentarios que nos están dejando aquí, quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de esta transmisión en vivo. Daniel Hernández dice que a un año de gobierno estamos mejor. También parte de su gabinete se hace presente. Imelda Gómez Macedo dice que a un año de gobierno estamos mejor. Claro que sí, esa frase que usted ha hecho ya popular en el municipio, ¿no? Así es. Ya cuando decimos claro que sí, ya es el Estado, ¿no? Fíjate que tiene su historia esa frase. La verdad es que, pues, las personas de Utlán necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de progreso, y creo que siendo propositivos y proactivos generamos esa posibilidad de que vienen buenos tiempos para todos. Gracias, Gustavo. Soy la Raya Rodríguez, lo felicita, presidente, a un año de gobierno, ha mostrado la lealtad a la ciudadanía, un año difícil, pero poco a poco Utlán estará mucho mejor. Claudia Galván García expresa que no ha sido fácil, pero sé que poco a poco se logrará el objetivo de tener un Utlán mejor. También Daniel Hernández nos escribe enhorabuena porque cada día tenemos un Utlán mejor. Y Alondra Villalpando nos escribe que uno de los temas principales y que siempre lo omiten es el tema de la seguridad pública. Ahí sí quisiera, ¿no? Y en ese sentido deja una pregunta: ¿cómo evalúa el primer año de seguridad pública bajo su administración? Mira, el 92% del estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad Pública está evaluado, está aprobado. Es importante, nosotros tenemos el estado de fuerza con mayor número de integrantes de toda la región. Tenemos 150 integrantes. Nosotros tenemos como el principal índice de denuncia la violencia intrafamiliar. Es importante reconocer que la Comisaría de Seguridad Pública ha trabajado de una manera eficaz y eficiente. Si existiera alguna otra situación, es importante entender la dimensión y la magnitud del tema. Pero nosotros hemos apoyado a todo nuestro estado de fuerza, hemos garantizado su capacitación, su equipamiento, su adiestramiento, porque sabemos que los policías, antes de ser policías, pues son ciudadanos y también tienen familia. Entonces, tenemos que entender que ellos pues trabajan en función a buscar esa garantía, esa tranquilidad dentro de la sociedad. Yo considero que nuestro estado de fuerza está trabajando de una manera correcta. Si existiera alguna otra información, otra situación, nosotros mes con mes trabajamos y nos juntamos, nos reunimos en el Consejo Regional de Seguridad y donde estamos recibiendo información tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. Entonces, en ese orden de ideas, estamos trabajando y apoyando en la medida de nuestras posibilidades.
Usted acaba de decir que el principal problema en el tema de seguridad en Autlán es la violencia que ocurre en los hogares. Así es. En ese sentido, Gustavo, ustedes como gobierno han implementado políticas públicas para atender esta problemática. Así es. Hemos trabajado, tenemos... que estoy comentando en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en equipo. El día de hoy los jóvenes, los niños vuelven a las aulas, los hombres, las mujeres vuelven a sus actividades cotidianas y eso tendrá que generar un ambiente más armónico. Es importante entender que ocupamos la participación. El gobierno llega de la puerta hacia afuera, de la puerta hacia adentro, la ciudadanía tiene que apoyarnos y tiene que cooperar. Creo que es importante la unión, el trabajo, un ejercicio sano, un ejercicio transparente donde podamos garantizar esa estabilidad y también el tema económico, que no ha sido fácil. Existen muchos empleos que se han perdido, existen muchos negocios que lamentablemente han cerrado y eso ha generado que existan problemáticas al interior de las familias. Estamos trabajando también en la agenda económica para buscar mejores oportunidades para todas y para todos. Gracias por responder, presidente. Tenemos un comentario de Sergio Rodrigo Adoño. Lo felicita, le escribe que a seguir cosechando éxito y con toda la actitud, aún un año de retos, pero siempre buscando los medios para solucionar cada problemática en su municipio. Muchas gracias. Le manda saludos. También tenemos un comentario de Jackie Arteaga, le mandamos un saludo. Ya dice que además de que eres un líder en toda la extensión de la palabra, ya a un año de gobierno, ella dice que estamos mejor. Gracias. Natasha Francesca, el municipio de Autlán se ha visto beneficiado al primer año de gobierno. La sociedad se ha visto involucrada en los cambios favorables que se han dado y que se seguirán dando. Y también tenemos un comentario de Lisbeth Yáñez. Dice, presidente, te reconozco tu gran gestión, que sin importar colores, el trabajo en equipo es continuo y visible. Felicidades. Y en ese sentido, ahorita que ella habla de colores, Gustavo, en el tema político, digo, no hay que olvidar que bueno, tú estás ahorita en tu primer año, pero que también ya tienes la posibilidad, Gustavo, de buscar una reelección para el 24, ¿sí? Y podrán decir que es muy temprano, que no son los tiempos, pero sabemos que el ajedrez político ya se está moviendo, no solamente en la región, a nivel nacional ya estamos viendo quiénes están destapando o autodestapando, ¿no? Y en ese sentido yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu relación con los otros colores, con la oposición dentro del gobierno, y si tú estás considerando, contemplando la posibilidad de reelegirte? Mira, yo tengo claridad que si primeramente con el apoyo de Dios y de la vida tenemos un contrato, así lo veo yo, hasta el 30 de septiembre del año 2024. Hasta ese día vamos a trabajar con toda la intensidad para poder cumplir con las expectativas que la ciudadanía ha generado. Yo desde un principio siempre he buscado la construcción, generar diálogos, consensos, generar siempre políticas donde prevalezca un resultado generalizado. Tengo afortunadamente una gran relación con tanto el gobierno del estado, quiero agradecer mucho al ingeniero Enrique Alfaro, tengo una buena relación con el gobierno federal, la verdad que estoy agradecido porque al final de cuentas solos no podemos y hay que reconocerlo. El día de hoy los números como tal son fríos, los números como tal, son en ocasiones vanos. Lo que realmente vale la pena y es un indicador es lo que hemos podido generar de desarrollo y progreso en Autlán. ¿Cómo hemos podido cumplir o mejorar la calidad de vida de los autlenses?
creo que es ese fondo real de las cosas. Los números, los proyectos, los recursos, al final de cuentas son pasajeros. Pero el verdadero resultado se verá impactado en el progreso de la familia. En ese sentido, para traer nada más una cosa, resultado. Y yo no voy a poner nunca, nunca en predicamentos o nunca en riesgo el bienestar de las familias de Autlán por un tema personal, un tema político. Yo el día de hoy represento al municipio de Autlán, lo queremos hacer con toda la dignidad, con toda la madurez, con todo el profesionalismo para poder garantizar eso, mejoras en nuestra persona. Jamás encontrarán un desgaste, un conflicto, una situación que no sume. Estamos para sumar, estamos para construir y estamos para generar mejores condiciones. Entonces, yo en este momento estoy enfocado en lo que es el servicio municipal. Estoy abierto a escuchar tanto al gobierno del estado como al gobierno federal para todos los proyectos que vengan para nuestro municipio y estoy completamente seguro que con el trabajo que hemos realizado le garantizamos tanto al ente federal como al estatal una cosa, que los recursos serán aplicados correctamente. Fíjate que yo tengo un gran respeto por mis compañeros, por todos mis regidores, mis compañeros regidores. Ellos representan todas las expresiones de Autlán y todas las opiniones, todos los comentarios son válidos. Yo quiero agradecerles mucho a mis compañeros regidores, tanto de mi fracción como los que entraron por la mayoría relativa, que se han sumado al bienestar de Autlán. Han dejado de lado los intereses personales y quizá algunas otras cosas para buscar un progreso generalizado. Carmen, no podríamos permitir perder más tiempo en Autlán. No nos podemos permitir un retroceso mayor en nuestro municipio. Yo aquí abono mucho esa voluntad de mis compañeros que han dejado de lado esos intereses por sumar en el progreso de nuestro municipio. Entonces, yo tengo una gran relación con todos mis compañeros, una relación de respeto, porque dice el dicho, como quieras que te traten, hay que tratar. Yo los trato con todo el respeto, son personas, mujeres y hombres muy honorables, y considero que estamos en un camino donde el único que tendrá que ganar es el municipio de Autlán. Gustavo, ¿y a ti te han hablado de otros partidos políticos? Fíjate, yo tengo mucha amistad con todos los partidos políticos. La verdad, tengo que ser honesto, platico con un grupo, platico con otro grupo, porque al final de cuentas, todos tienen un proyecto, algo que ofrecerle a Autlán. Y yo, lo menos que puedo hacer es no escuchar. Entonces, yo escucho, ponemos atención, valoramos la viabilidad, valoramos el impacto que puede tener ese proyecto y generamos la apertura correspondiente. El día de hoy, con hechos, podemos ver cómo el gobierno del estado nos está apoyando. Tenemos un programa muy noble, muy bonito, que es el programa Recrea. Se entregan casi 12,000 paquetes de útiles. Nos ponemos de acuerdo, el gobierno del estado pone el 50%, el gobierno municipal pone el otro 50%. Nosotros como municipio recibimos mes con mes un recurso federal que eso nos da oportunidad de fortalecer a nuestro municipio y eso también se lo agradezco. Y así, paulatinamente, estamos recibiendo apoyo, estamos recibiendo recursos. Vuelvo a insistir, no ha sido fácil porque había otra visión de Autlán. Pero el día de hoy, en función de trabajo, gracias a los esfuerzos de mis compañeros funcionarios, que también tengo que reconocer esa disposición de todos los directores y de todos los jefes, el día de hoy ofrecemos resultados positivos en Autlán, que eso se traslada hacia los gobiernos federal y estatal y apoyen para que en un futuro próximo lleguen más recursos a nuestro municipio. ¿Cómo es su relación con el gobernador, presidente? Mira, yo he tenido la oportunidad de platicar varias veces con el ingeniero Enrique Alfaro. El ingeniero Enrique Alfaro, mi relación es buena, así lo tengo que decir yo. Tengo comunicación con él, con varios actores del gobierno del estado y mi único comentario es gracias. Gracias porque nos han apoyado, gracias porque nos han atendido, gracias porque nos han tomado en cuenta. La verdad que Autlán se benefició este año con una inversión de 170 millones de pesos que hace el gobierno del estado para el municipio de Autlán. ¿En qué se aplica?
en lo que fue la, ahora sí, construcción final de la carretera Autlán-Villa Purificación. Que yo tuve un diálogo con el gobernador y él me comentó, Gustavo, varios de los recursos no llegarán a Autlán para que se destinen a la carretera. Y mi principal objetivo es que esa carretera, a pesar de todo, se abra. Porque estoy completamente seguro que será un detonante en nuestro municipio y en nuestra región. Nos propuso el recarpetamiento de la carretera Autlán-El Grullo. Claro que le entramos. Nos propuso el recarpetamiento del periférico de Libramiento de Autlán. También aceptamos esa gestión. Nos propuso el tema del recarpetamiento de la Avenida Independencia Nacional. Le entramos también a esa gestión. Estamos trabajando ahorita en la rehabilitación de algunas escuelas en el municipio, por mencionar alguna, la escuela del Centro Escolar Chapultepec. Uh-huh. También le entramos a esa propuesta y hemos trabajado de esa manera, donde con números que nos ofrece el gobierno del estado, Autlán ha recibido en este año 2022 170 millones de pesos de presupuesto. No lo recibe el gobierno municipal, ellos ejecutan uh-huh. las obras, tengo que dejarlo muy claro. Pero, al final de cuentas, ahí están a la luz de todos los ciudadanos. Entonces, pues imagínate, con esa inversión, ¿cómo estaremos con el gobernador? Estamos de una manera aceptable, contentos, agradecidos. Se hizo una inversión allá en lo que es la Agencia Municipal de Ayutita, una olla de captación de más de 4 millones de litros de agua, que también le invirtió el gobierno del estado. Se aprobaron casas ejidales, vienen dos apoyos de casas ejidales, lo que es Aguadionda con 250 mil pesos, otros 250 mil pesos para el ejido de La Tuna, nos van a apoyar con 250 mil pesos para la remodelación del vivero municipal y nos están apoyando a través del sistema DIF para la construcción de una bodega con otra cantidad similar. Entonces, la verdad que estamos sumamente contentos con el apoyo que hemos recibido del gobernador y de todos los integrantes del gobierno del estado. Gustavo, ¿y el ingeniero Enrique Alfaro o alguien de Movimiento Ciudadano te ha invitado a formar parte de su Movimiento Naranja? Fíjate que yo tengo una gran amistad con Fernando Martínez, uh-huh. el diputado local del Distrito 18, al cual le envío un cordial saludo. Hemos trabajado siempre de una manera institucional, de una manera respetuosa. Han sido un gran referente para poder nosotros este primer año afrontar los compromisos. A ciencia cierta, no hemos hablado de política. Hemos hablado único y exclusivamente de temas de gobierno. Entonces nosotros estamos contentos por la apertura que nos han dado los secretarios del gobierno, lo que es el licenciado Alberto Esquer. La verdad estoy muy contento, vienen grandes proyectos para Autlán a través de la Secretaría de Asistencia Social, lo que es la licenciada Ana Lucía Camacho de la SADER nos ha apoyado mucho, lo que es el maestro Enrique Ibarra de Secretaría de Gobierno, lo que es el señor Hugo Luna, todo el gran equipo del gobierno del estado nos ha apoyado mucho. Entonces no hemos hablado de política, estamos concentrados en cumplirle a la gente. Yo también, Carmen, no me quiero distraer ahorita en temas políticos. Mi único objetivo es cumplirle a la ciudadanía y le vamos a cumplir con trabajo y con resultados. Ya después veremos qué va a pasar. Yo estoy disfrutando esta etapa como presidente municipal. Estoy muy satisfecho. Y de condiciones de vida. Gracias, Gustavo. En campaña tú hiciste una serie de promesas y de compromisos. No sé si los tienes contabilizados ahí, presidentes, que sí contaron cuántos compromisos hicieron durante campaña y que van palomeando aquellos que ya cumplieron, ¿no? En ese sentido, yo quiero preguntarte, Gustavo, si tú llevas esa relación de promesas cumplidas al municipio, para que me hables y me digas cómo estás con esos compromisos. Mira, uno de los principales compromisos que yo generé fue buscar estabilizar los servicios municipales. Uh-huh. Vamos trabajando en esta línea, hemos buscado mejorar, eficientar y garantizar que los servicios municipales, como la recolección de residuos, el agua, seguridad pública, la mejora de la imagen urbana, tema de protección civil, mejoren. Hemos también cumplido con el tema de la reducción de sueldo. Yo, quincena tras quincena, aporto el 50% de mi sueldo al fondo FAMS. Todos mis compañeros regidores y funcionarios municipales aportan el 10%, y es otro compromiso que hemos cumplido. Otro compromiso de gran impacto es el proyecto de lotificación que propusimos en campaña.
estamos en vísperas de poner a disposición de las familias de Autlán las bases que vendrán a cumplir para poder acceder a este noble programa, que vamos a arrancar en una primera etapa y que vendrá a beneficiar a las familias prioritarias de Autlán. Y hemos trabajado en ese sinnúmero de actividades. Yo vuelvo a insistir, los números son fríos, los números a veces son abstractos. Lo que me enfoco mucho es en buscar que el verdadero progreso y el verdadero desarrollo llegue a las familias de Autlán. Buscar justicia, buscar igualdad, buscar generar mejores condiciones de vida para todos, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para nuestros adultos mayores. Hemos trabajado con ese cariño, con ese amor hacia nuestro municipio, y créeme lo que eso me da esa fuerza de seguir trabajando todos los días para dejar lo mejor de nosotros en beneficio de las familias de Autlán. Gracias, Gustavo. Yo recuerdo que cuando tú ingresaste a la presidencia, hiciste una declaración pública y dijiste que todos los funcionarios estaban a prueba. Así es. Que les dabas un plazo de 6 meses para dar resultados y para tomar decisiones, ¿no? Ese era el límite de tiempo que tú les dabas, porque recuerdo que lo expresabas, no tenías tiempo para perder, ¿no? Así es. Y en ese sentido yo quiero preguntarte y saber, Gustavo, si hubo necesidad de remover funcionarios, de despedir funcionarios, o si todos los funcionarios de tu gabinete han dado resultados y todos se encuentran laborando desde el primer día. Mira, nosotros buscamos generar un verdadero cambio en Autlán. No entregamos los nombramientos a 36 meses. Nosotros fuimos generando la garantía en función al resultado, evaluamos el desempeño. El primer nombramiento que entregamos fue a 3 meses, uh-huh, y así subsecuentemente. El día de hoy nada más ha visto la necesidad de hacer 2 cambios dentro de 2 jefaturas, que es importante dejar claro que fueron situaciones de intereses personales. Uh-huh. Nosotros tenemos una semaforización, evaluamos trimestralmente a los funcionarios y los números se les presentan. Cuando los intereses cambian o las situaciones no son las idóneas, nosotros generamos estas condiciones de comentar. Nosotros no podemos fallarle al pueblo de Autlán, a la gente de Autlán. Y es ahí cuando se han generado las correcciones necesarias, desde un diálogo hasta una toma de decisiones como lo es la separación de un cargo. El día de hoy ha habido solo la necesidad de remover a 2 funcionarios, 2 funcionarios que al final de cuentas en un diálogo concreto se buscó esta situación y que el día de hoy ya no pertenecen al gobierno municipal, y que le dieron espacio, también es importante, a funcionarios que venían trabajando en otro nivel de escalar esta posición. Con justicia se han ganado esta oportunidad, el espacio se genera de manera natural, pero la permanencia depende de cada funcionario. Entonces, yo trabajo en función a estos resultados que cada director, que cada jefe está generando. Cada uno de los directores tiene una agenda: la agenda cultural, la agenda deportiva, la agenda ecológica, la agenda de obra pública, la agenda de los de la asistencia social, y cada uno tiene que dar una acción, y cada acción tiene que generar un resultado. Entonces, el día de hoy, todos los funcionarios municipales, al cual les envío un cordial saludo, trabajan con esta metodología: agenda, acción y resultado. Todos tienen que dar resultados, todos tienen que generar mejores condiciones de vida para las familias de Autlán, y cada quien tiene su espacio. Esto es lo que les garantiza la permanencia dentro del gobierno municipal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como tú dices, Carmen, no podemos improvisar y no podemos poner en riesgo un gobierno, una administración que realmente ha ido avanzando por un mal manejo o por una situación atípica. Otra cosa que es para mí sumamente importante es la atención a la ciudadanía. La ciudadanía merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto. Yo contesto WhatsApp, yo contesto el Messenger, yo contesto los correos, estoy atendiendo el teléfono. Hemos recibido en este año casi 4,000 personas en audiencia pública que van todos los días con un problema.
todas las personas que generan un acercamiento hacia presidencia son atendidos en la medida de lo posible. Yo he atendido en este año contabilizados casi 4,000 personas. Todos los días tenemos audiencia pública cuando no hay alguna otra actividad, y eso nos da la cercanía con la población y aparte nos da el conocimiento de la mayor cantidad de temas en AMPLAN. Entonces nos avisan, a veces las redes sociales, una lámpara, una fuga de agua, un contenedor lleno, buscamos rápido solucionar esta problemática y al final de cuentas que la ciudadanía sienta que el día de hoy cuenta con representantes que atienden, que escuchan, pero sobre todo que resuelven. Muchas gracias, Gustavo. ¿Me podrías decir cuáles son estas dos jefaturas que tuvieron cambio de...? La jefatura fue la de Desarrollo Económico y se movió al director del Instituto de la Juventud. Uh-huh. Vuelvo a insistir, estas dos salidas son en función a un común acuerdo, uh-huh, y esos dos espacios se generan y son ocupados por funcionarios que ya estaban dentro del gobierno y que cumplen con el perfil para dar los resultados. Gustavo, nos estamos perfilando en el cierre de esta entrevista y quiero tocar un tema que le importa a la ciudadanía porque tiene que ver con la estabilidad económica de un municipio. Y me refiero a la deuda pública. ¿Sí? Y que el tema de la deuda pública en Autlán pareciera como un gran mito o como un gran misterio, porque presidentes entran y presidentes salen y señalan cierta cifra como deuda pública y después resulta que la cifra no fue la correcta, que fue mucho más de lo que habían dicho y que esta situación ahorca mucho a un municipio. Entre más deuda tengas, pues menos capacidad tienes para ser incluso sujeto de crédito. Yo recuerdo que en una sesión de ayuntamiento, Gustavo, usted dijo que a otra nadie le quería prestar porque tiene una mala imagen de que no paga, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero platicar, ese es el último tema de la entrevista, el tema de la deuda pública, de las finanzas y de la opinión que tiene el municipio ante las instituciones de crédito. Mira, cuando iniciamos la entrevista, yo hablaba de recuperar la credibilidad, y efectivamente a eso me refería. Cuando llegas y están las puertas cerradas, porque lamentablemente así las dejaron. Nosotros no hemos entrado en una campaña de desprestigio, ni de hablar del pasado. Nos hemos concentrado en el presente para construir un mejor futuro. Entonces, el día de hoy, nosotros recibimos en números exactos una deuda de 147 millones 600 mil pesos, más o menos. Rondamos siempre sobre los 150 millones. Es un tema importante. Nosotros, a 11 meses de administración cumplidos, no hemos contratado deuda, ninguna deuda. Nos han generado propuestas, obviamente. Hemos buscado a toda costa, con la energía, con la fuerza y con la generosidad de las contribuciones de los ciudadanos, trabajar y cumplir. El día de hoy se acaba de terminar un pago que se realizó de 1,250 lámparas, cuando anteriormente se agarraban deudas por años. Y nosotros buscamos generar un consenso y un acuerdo con el proveedor que confió en nosotros y que en un lapso pagadero de 6 meses se iba a generar este pago. Entonces, el día de hoy, una inversión de 6 millones de pesos se pagó en 6 meses, que eso genera una garantía de que hay un manejo transparente de los recursos. Ese por un lado. Por otro lado, se adquirieron 2 camiones de basura nuevos, 2 camiones recolectores nuevos, que durante mucho tiempo se habían estado solicitando para mejorar el parque vehicular. Tengo que ser muy claro, para vida de que esto sucediera, nosotros pusimos nuestra firma. Yo, como presidente municipal electo, generé un compromiso y estampé mi firma como responsable del pago de estos 2 camiones para que nos los pudieran ir buscando. No estaban a la voz de ya, duraron un proceso. Yo comencé con esta gestión desde agosto, previo a entrar como presidente, para que nos los entregara en el mes de noviembre, diciembre. Entonces, la verdad que ha habido que tomar decisiones importantes para garantizar, en primer lugar, que Autlán vuelva a tener credibilidad, tanto financiera, crediticia, como política. Y dos, estamos completamente convencidos de no aumentar la deuda en Autlán. Con lo que tengamos, vamos a trabajar, vamos a cumplir. He ahí donde yo hago un llamado a la ciudadanía
que nos tenga esa paciencia para poder ir cumpliendo con los compromisos. Porque si una cosa nos falta, es dinero, te lo tengo que decir tal cual, pero ahí buscamos la manera de ajustarnos, de estirar lo más que podamos los recursos, de cumplir en tiempo y forma con las instituciones, como lo es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, como lo es la Secretaría de Hacienda, como lo es Comisión Federal de Electricidad, y vuelvo a insistirte, pagar en tiempo y forma las nóminas. Entonces, ahí vamos, no ha sido fácil, estamos recuperando esa credibilidad, pero vamos por la ruta correcta. Yo quiero, para finalizar, agradecer mucho a mis compañeros funcionarios municipales que han dado todo. Sabemos que existen dificultades, a veces poniéndole tiempo de más, su propio vehículo. Vuelvo a insistir, simple y sencillamente, yo me muevo en mi vehículo personal. No se ha comprado, como en otros municipios que se han comprado vehículos, yo me muevo en mi vehículo personal. Entonces, hemos buscado generar una verdadera garantía de que los recursos se están invirtiendo donde hay prioridad. Y ese va a ser la bandera de este gobierno, trabajar para dar resultados, pero sin comprometer el futuro de Utah. Muchas gracias por responder, presidente. Y para ese tema lo voy a invitar a una entrevista para hablar exclusivamente del tema de deuda y desglosarla. Y para finalizar, quiero leer los comentarios que nos han dejado. Miguel Durán dice que por su arduo trabajo, felicidades, señor. Solo empujó el mismo tema de siempre. Espero y algún día Utlán cuente con un director de seguridad pública digno e íntegro, como en otros municipios, que sea innovador y se preocupe por la gente. Y Gelar, a quien le mandamos un saludo, le desea felicidades por sus gestiones, pero sobre todo por la gran confianza en todos los que integramos el equipo de trabajo del gobierno y tu apertura a los proyectos. Es el último comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no me resta más que agradecerte, Carmen, agradecer a todo el equipo de Letra Fría por esta oportunidad de dialogar. Yo quiero que las personas de Utlán tengan la confianza de que estamos trabajando todos los días para garantizar justicia, para garantizar igualdad y para generar mejores condiciones de vida. Cuentan con funcionarios que están cerca, yo estoy a las órdenes de todos, soy el primero en ponerme a disposición de la ciudadanía sin escatimar esfuerzos, sin poner en riesgo que sea sábado, que sea domingo. Soy un funcionario de tiempo completo, estoy para atender, estoy para escuchar, estoy para apoyar y sobre todo para buscar esa armonía. Autlán nos necesita unidos, Autlán nos necesita juntos, trabajando de esta forma generaremos grandes cambios en nuestro municipio. ¿Y cuándo será su informe? Estamos invitando a toda la ciudadanía el próximo viernes, este próximo viernes, en punto de las 8 de la noche, explanada del Palacio Municipal, afuera de la Presidencia, cordialmente invitados todos a rendir cuentas de una manera frontal, viendo a los ojos a todas las personas de nuestro municipio y poniendo en alto el nombre de Autlán. Invitados todos para que nos acompañen y para seguir construyendo el mejor Autlán de todos los tiempos. Muchas gracias por su tiempo, presidente, por estar aquí en Letra Fría y por hablarle de frente a la audiencia de Letra Fría. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que estuvo siguiendo esta entrevista con el presidente municipal de Autlán, con Gustavo Salvador Robles Martínez, y también al equipo de producción de Letra Fría, a Jocelyn Ramírez y a Diana Díaz. Hasta la próxima.